Sí, efectivamente, bueno, estamos en los primeros días, en las primeras semanas de inicio de Canal 8 en la pantalla de San Juan y con las series que inmediatamente se pusieron en el aire, porque aquel 2 de mayo que comentábamos la semana pasada de la inauguración hubo actividades especiales, hubo un show especial en la noche, pero inmediatamente después el domingo 3 de mayo comenzaron las series que habrían de ser absolutamente queridas y seguidas por los sanjuaninos, como Un Paso al Más Allá, por ejemplo, como Sábados de la Juventud, García los de la Guía, Copetín de Tangos, Ventana a la Vida. Un Paso al Más Allá, por ejemplo, era una serie que hablaba de las posibilidades que tenía el hombre de ir mucho más allá de las posibilidades, de pensar en otros ámbitos, en otros planetas. Luego tuvimos también series como El Hombre Invisible, por ejemplo, una famosa novela de ciencia ficción que se puso en el aire en el año 63 en Estados Unidos y que ya en 1964 estaba con nosotros. Y, por supuesto, una serie argentina como Felipe de Luis Andrini, ¿no? Aquel actor que se hizo tan famoso en películas del cine argentino y que participó junto a Mirtha Legrand, junto a Silvana Pistarino, su propia esposa. Bueno, llegó también a la televisión con Felipe. Era un ser absolutamente tierno, un padre de familia bueno, que daba consejos permanentemente, un hombre de hogar que tenía todos los días historias nuevas que contar. Y luego, por supuesto, siguieron muchas otras series que se fueron incorporando siempre en una programación que Canal 8 tenía a partir de las 19, ¿no? A las 19 habría la programación hasta pasadas las 12 de la noche. Fíjate, Luis, ahí ese detalle. Es inimaginable hoy mirar a 50 años y pensar que la programación en un canal de televisión empieza a determinado momento, ¿no? A las 7 de la tarde, cuando ya la búsqueda de la información, de la programación y el entretenimiento ha superado ampliamente esa situación. Efectivamente, bueno, de todas maneras para la gente era toda una novedad. Y esperaban esa hora, María Silvia, Claro. esperaban esas 7 de la tarde. Algunos todavía no habían series así estrictamente para niños, que fue muy inmediatamente después, que ya lo iremos viendo. Los niños terminaban de tomar la leche en la tarde después de llegar del colegio y se sentaban frente al televisor para aquellas series que empezaría a emitirse de la mano de Walt Disney, por ejemplo, de todas aquellas series tan lindas de aquellos tiempos. Pero por ahora era para adultos, ¿no es cierto? Y series que algunas tenían continuidad, otras terminaban cada día, pero que se repetían diariamente con una inserción, digamos, en la población cada día mayor. Ya en los diarios, tanto en Diario de Cuyo como en Tribuna, aparecía la programación y la gente también estaba pendiente de esos horarios para no perdérselo. Los comercios empezaban también a tener un televisor encendido en las vidrieras, ¿no? Eso también era una novedad en aquellos días, por supuesto para promocionar la compra, pero para ir incentivando la utilización de la programación de Canal 8. Y aunque parezca mentira, aunque como sucede hoy todavía con los partidos de fútbol, había una cantidad de gente que se agrupaba en la vereda para ver a aquellos que todavía no tenían televisor o que iban a preguntar por los precios, etcétera, etcétera, a seguir la emisión de Canal 8 desde la vereda y a través de la vidriera. Y ese horario congregaba a la familia, aquellos que tenían el televisor en casa, no solamente era una cuestión familiar, también los vecinos, los parientes, Efectivamente. los allegados, todo aquel que podía tener inserción en algún hogar donde había un televisor era una fiesta, ¿eh? Y era un artículo Efectivamente. de lujo. Exactamente, María Silvia, al mes aproximadamente, ya en el mes de junio, el diario Tribuna publicó una crónica donde precisamente comenta el fenómeno que produjo el nacimiento de Canal 8 y habla de ese tipo de cosas, es decir, de cómo los vecinos que pudieron comprarse el canal tenían la amabilidad de recibir a sus vecinos también para que pudiesen ver la programación en sillas que se colocaban. Contaba la crónica de aquel día de Diario Tribuna, se colocaban precisamente como si fuese una sala, ¿no? Claro, De un claro. cine común, comercial. Por supuesto que serían, ¿cierto?, 5 o 10 sillas, pero hasta que cada uno pudo ir comprando el aparato, ¿no?
que en aquel momento, como lo dijimos la primera vez, se daban muy cómodas cuotas y de distintas marcas, aproximadamente 10 marcas comerciales muy importantes se empezaban a promocionar. Y bueno, era ya un tema, Canal 8 había provocado también un fenómeno nuevo de las relaciones entre los vecinos, que ya no era prestarse a lo mejor algún objeto o el azúcar o la hierba que a veces, claro, se pedía, sino pedir el favor de ver la programación de Canal 8 en ese que tenía el privilegio de tener ya su aparato en su casa. Conocer y recordar, muchos en casa están recordando esa situación. En estos 50 años de la fundación de Canal 8 vamos a seguir entregándoles a ustedes toda esta información e investigación que Luis Eduardo Meglioli nos entrega en vivo todos los martes, y durante la programación ustedes van a seguir viviendo este momento histórico compartido con todo San Juan. Luis Eduardo, muchísimas gracias. Gracias, María Silvia. Será hasta el próximo martes y hasta cada momento en la programación, obviamente. Muy amable, gracias.